chicos y chicas, ahora estamos en un nuevo video. ¿Y dónde estamos? Vamos, bueno, ya llegamos de hecho a Tepecoyo, un pueblito vivo de El Salvador. Así que espero les guste este nuevo video y que nos acompañen a conocer este pueblito. Y les vamos a mostrar también su parque. Su parque, su gente, cómo ellos viven de noche y todo. Así que esperamos de verdad guste. Exacto. Malitos de pollo, mi gente. Así que seguimos acá yendo de camino ya para ya al propio pueblito de Tepecoyo. Ya les vamos, esto así se vive. Sí. Hace ratito veníamos viendo como un poquito para que ustedes pudieran ver un poquito de cómo son sus casas, todavía son coloniales, ¿cómo se dice? Su suelo, su... Gracias por ayudarme, eso es lindo. Sus calles son coloniales todavía, o sea, son como así. Este es un como para pasar. Bien, tranquila, con la fuente. Tienen un lindo mirador, así que vamos a verlo. También tienen canchas de básquet, fútbol. No sé si puedes hacerle un medio enfoque a la cancha de fútbol. De básquet. Por tu culpa. No muchas, pero. Pueden ver que hay un parquecito para los niños para que se diviertan un ratito. Acércate y los mostramos. Ahí podemos ir como Hannah en el video pasado a revivir nuestra infancia. Y como ay, Jennifer. Uno, ¿a dónde? Subibaja. Ya no vamos a ir a subir, tal vez nos regañen. Así que sigamos el recorrido para que ustedes puedan ver este lindo parquecito de Tepecoyo. Esto está siempre en el departamento de la libertad. No, Tepecoyo. Pausa. Y pues, como pueden ver, ya estamos en el mirador. Tenemos un paisaje muy bonito atrás de nosotras. Y pues... bueno, acá podemos disfrutar de un ambiente muy agradable en familia. Es helado, por cierto. La regamos en otra fuente. Ajá, aquí es un poco heladito, pero no siempre. Yo tengo frío ahorita. Casi siempre. Yo tengo frío. Bueno, nosotros como prácticamente cuando venimos acá, que es uno de nuestros pueblos que más visitamos. Ajá, siempre traemos suéter, así venimos algo de noche. Así que esperamos de verdad que les guste este pueblito. A nosotras nos encanta, uno de nuestros pueblitos preferidos. Sí. Y como pueden ver, o sea, acá venimos todos en familia y la pasamos súper bien. Acá, pues... Las fiestas patronales son en enero, así que si ustedes y eso ya pasó. Y aquí se pone súper alegre para esas fechas. Estábamos viendo la panorámica de allá, no sé si te puedes acercar un poquito y mostrar un poquito la panorámica. Siento que me voy a caer, pero... No importa, que salga bien el video. Todo sea por los suscriptores. Pues estábamos viendo que aquí Karina decía que era camino a Sonsonate y no sabemos a camino a qué es. Estamos perdidas ahorita. ¿Carretera? Yo digo que es carretera Sonsonate. Vos decís que no puede ser Sonsonate, que Sonsonate está aquí, pero... Si alguien ha venido aquí, puede dejar y sabe de qué carretera es, déjenos en los comentarios, porque parecemos ignorantes, que andamos un poco perdidas. Este pueblito está, este parquecito está bien bonito, de verdad. No hay el pueblito en sí, porque como pudieron ver, hay cancha de básquet, aquí pasa bien alegre todos los días. Ya les vamos a mostrar un poquito más sobre cómo vive la gente, su gente acá en este pueblito también. Así que vamos, acompáñenos un poquito a recorrer este lindo parque. Ahorita vamos igual. ¿Por aquí? ¿No buscamos acá?
como una pendeja. Pues claro. Como pueden ver, tiene bastante espacio para caminar. Ustedes se pueden venir a estar tranquilos acá. Queríamos subirnos a los jueguitos, pero están muy chiquitos. Y nuestras medidas, vean. Ustedes comprenderán. Así, chicos, ya estamos en el final del video. Espero de verdad que les haya gustado este lindo parquecito, este pueblito. También siempre esperando a que se suscriban, que le den like y que dejen sus comentarios ahí. Así que abajito, en la caja de los comentarios.